Las actualizaciones en el cumplimiento ayudarán a Brasil a desarrollar la industria de fondos offshore si el país da un paso adelante en el mercado y sigue las tendencias. Soy Mitchell Diniz con Sao Paulo Direct de Ducascopy TV. Hoy conversamos con Liam Collins, socio de Matheson, empresa jurídica irlandesa. Liam, ¿cómo evaluar el nivel de cumplimiento de la industria de fondos offshore en este momento? Como mencionamos en la conferencia de hoy, la directiva de los gestores de fondos de inversión alternativa, que es la directiva europea destinada a regular por primera vez fondos de inversión alternativos, se introdujo en julio de 2013, pero con un periodo de transición de un año. Todavía estamos en la fase del primer informe bajo la regulación de la directiva. Los gestores todavía están familiarizándose con la directiva, procesos, planes y programas de actividades que necesitan para cumplirla. Estamos en la etapa en que los gestores están asegurándose de que eso se está implementando, que están cumpliendo con lo que dijeron que harían y que podemos alcanzar el nivel y la calidad de los informes que necesitan para garantizar el cumplimiento. En general, la industria está funcionando muy bien. Obviamente, hay un flujo continuo de nuevas regulaciones y requisitos reglamentarios, ya sean de base fiscal en términos de FATCA o de base reglamentaria. En general, la industria está lidiando bien con eso. Usted ha prestado asesoramiento a bancos de inversión y entidades financieras en toda Europa. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Las principales preocupaciones son garantizar niveles suficientes de gobernanza empresarial y supervisión de los delegados. Notamos que gerentes y reguladores por igual se enfocan en ciertas cosas, así que la alta gerencia dentro de las organizaciones está consciente de lo que está ocurriendo. En la conferencia mencionamos la seguridad cibernética. Ese es otro riesgo y un problema que va a ser muy significativo, si ya no lo es, en la agenda de la mayoría de los gestores de inversión y grandes instituciones. Se discutió mucho sobre el tema de la seguridad cibernética en la conferencia. ¿Cuál es la importancia de ese asunto? Cuando hablamos de seguridad cibernética en particular, en el caso de los fondos de inversión, el gobierno estadounidense dijo que cree que los fondos de cobertura son el eslabón más débil en términos de riesgo cibernético dentro de la industria de servicios financieros. El presidente de IOSCO dijo que cree que el próximo shock financiero para el sistema mundial vendrá a través de una serie de ataques cibernéticos exitosos. El PwC informó que el nivel de intentos de ataques cibernéticos durante 2014 aumentó 48% para las grandes instituciones, a cerca de 43 millones, por lo que es algo en que los reguladores y empresas deben centrarse. Debido a la naturaleza compleja, en constante evolución y delitos cibernéticos sin fronteras, ningún regulador será capaz de luchar contra ellos. Será necesaria una respuesta conjunta de los órganos reguladores, gobierno e industria de servicios financieros. Algunos dicen que la industria brasileña de fondos offshore está a punto de desarrollarse. ¿Qué podemos aprender del ejemplo europeo? Para los gestores de la industria brasileña, con enfoque en Europa, el énfasis en el continente en gobernanza corporativa es clara, asegurando que las entidades están operando sustancialmente, que existan procesos adecuados, procedimientos y planes de negocios implementados para gestionar riesgos y garantizar la seguridad cibernética. Si
En Europa, a pesar del reto del cumplimiento de todos los requisitos adicionales, usted recibe beneficios en términos de servicios de marketing, construyendo un tipo de producto que será atractivo para los inversores institucionales, garantizando que el producto del gestor brasileño sea algo en que estén dispuestos a invertir. ¿Ya prestó asesoramiento a instituciones brasileñas? Ya ayudamos a una serie de instituciones brasileñas. Las instituciones brasileñas, que están acostumbradas a un ambiente muy regulado y a un nivel muy alto de rendición de cuentas a la CVM, no consideran moverse a Europa. Además, para ellas no es un gran salto el establecimiento de un fondo europeo. Los gestores brasileños ya están bien equipados y muy educados en términos de cumplimiento, elaboración de informes, transparencia y en términos de lo que se espera en un ambiente altamente regulado. Gracias. Mitchell Diniz para Sao Paulo Direct de Ducas Copy TV.